Las sensaciones que me quedan es que el equipo, la verdad, que entregó todo lo que tenía, hizo un muy buen partido. Palmeiras seguramente pensó de que iba a ser más fácil, y la verdad que el plantel se la puso muy difícil y terminamos perdiendo un partido en una cosa típica de antaño de Copa Libertadores, ¿no? Sabés que vas a jugar contra equipos brasileros y siempre te pasa lo mismo con el tema de los árbitros, que ya lo he dicho más de una vez, no hablo de los árbitros, pero 9 minutos de alargue me parece que fue demasiado, ¿no? ¿Crees que incidió el arbitraje en el resultado? Bien, y yo creo que sí, porque los últimos 3 minutos, en realidad Peñarol no tuvo nada que ver con el tema del tiempo que adicionó, porque fue un tema cuando la expulsión de Dudu que se ocasionó un problema hecho por Palmeiras, no por Peñarol. Creo que pagamos caro el haber entrado un poco dormido el segundo tiempo, pero bueno, esto pasó, esto es fútbol, estas cosas pasan y hay que levantar cabeza. ¿Te pareció raro la cantidad de minutos descontados? Sí, en el momento me di cuenta que bueno, que había sido muchos minutos de descuento, pero no tanto, ¿no? Pero está, el juez tendrá sus razones de por qué jugamos tanto tiempo. ¿Anduvo bien Peñarol en cuanto a rendimiento? Sí, que te digo, hicimos un muy buen partido, desde el tema de correr, de meter, creo que también jugamos, tuvimos para hacer algún otro gol que no lo aprovechamos, pero bueno, lo terminamos pagando caro ahí en la última pelota.